Tendrá una longitud de 57.7 kilómetros y conectará el Valle de Toluca con la zona poniente de la Ciudad de México. Beneficiará a las poblaciones de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, al igual que las alcaldías de Coajimalpa, Álvaro Obregón y a la zona metropolitana conectada a la red del metro. Tendrá 5 estaciones y 2 terminales. Contará con 30 trenes de alta tecnología que alcanzarán una velocidad máxima de 160 km por hora, reduciendo el tiempo de traslado a 39 minutos, retirando de la circulación a 13.000 vehículos al día y se dejarán de emitir 27.827 toneladas de dióxido de carbono al año. Se estima que transportará a 230.000 pasajeros diariamente y formará parte de la conectividad del sistema aeroportuario metropolitano. El trayecto del tren cuenta con 2 túneles paralelos de 4.7 kilómetros de longitud a través de la Sierra de las Cruces, con diámetros de 7.50 metros y con 19 galerías que conectan ambos túneles para evacuación de personas en caso de emergencia. De los 57.7 kilómetros de la longitud total de la obra, 48.4 kilómetros son sobre viaducto elevado, 4.6 en terracería y 4.7 en túnel. La obra está dividida en 4 tramos. 1. De Sinacantepec al túnel. 2. El propio túnel. 3. Del túnel a observatorio. Y 4. La vía catenaria y obra electromecánica. Los tramos 1, 2 y 4 están a cargo de la SCT. El tramo 3 está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. En la terminal observatorio se construirá un centro de transporte modal en el que confluirán también los usuarios de la línea 1 y 12 del metro y de la central de autobuses poniente. Para evitar cualquier afectación en la zona del manantial de Santa Fe, se modificó el trazo de proyecto y la solución estructural incorporando un viaducto tipo atirantado de 240 metros de claro central. Asimismo, se incorporó una nueva estación a la altura de la colonia Pueblo Santa Fe para atender a la población de las colonias vecinas, a los estudiantes de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, al personal militar y a los visitantes de la nueva sección del Bosque de Chapultepec. Esta obra del tren interurbano México-Toluca inició en 2014 y a la fecha se han invertido 62 mil millones de pesos y ha generado alrededor de 17.500 empleos directos y 35 mil indirectos. El avance de la obra civil es del 73% y el avance global del 87%. Se estima concluir esta obra en el primer semestre del 2023. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.